El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados explicó en un comunicado las medidas que están tomando para la protección de los refugiados en el contexto de la crisis por la nueva cepa de coronavirus. Entre las medidas se encuentra el reforzamiento de los sistemas de salud, agua y saneamiento mediante la distribución de jabón, garantizar mejor acceso al agua y apoyo a los gobiernos en las materias de prevención de contagios. Además, buscarán distribuir materiales para el cobijo, artículos de ayuda básicos y asistencia en efectivo para ayudar a mitigar el impacto socioeconómico. Filippo Grandi, representante de la ACNUR, manifestó estar gravemente preocupado por la situación de los refugiados y el riesgo que corren en caso de enfermarse de coronavirus. Además, reiteró que el presupuesto de 255 millones de dólares que solicitó a la ONU el 26 de marzo les servirá para garantizar la atención especializada para los refugiados.